Bueno, pues fraguar, esto viene como todo, ¿no? Siempre vas buscando, siempre vas preguntando y siempre, pues en esta vida, pues te puedes encontrar pues, personas como en este caso Luis Ross, que es, digamos, el gerente de GRL Ganadera, que es el que ha hecho en este caso la construcción, y gente pues como Eduardo Costa, que en fin, están en este mundo, ¿no? De inversión y sobre todo de esta inversión tan moderna, que hay que decirlo, tan moderno. Y en este caso, pues bueno, es juntarse, hablar en serio de lo que hay. Y yo siempre digo lo mismo, en Samper tenemos voluntad, tenemos tierra, tenemos clima y tenemos agua. Jolín, hay que aprovecharlo. Pues aquí estamos viendo un ejemplo de bienestar animal, donde se trata a las cerdas de una forma magnífica, donde hay bioseguridad, bienestar animal, eficiencia energética, las últimas tecnologías, digitalización. Yo creo que es un ejemplo, una planta ejemplo, en el sector, en un sector donde ocupa un lugar privilegiado y un sector que es importantísimo para la provincia de Teruel. Creemos que es una granja en la cual se ha puesto mucha ilusión, se ha puesto mucho esfuerzo económico y creemos que estamos convencidos de que va a aportar a la zona, a un pueblo como Samper de Calanda y a la zona, pues, como decía el presidente, la sostenibilidad entendida como dar una sostenibilidad y un futuro al pueblo, darle un valor añadido a los campos que tenemos alrededor, que son campos de secano donde los purines les va a venir muy bien, bien aplicados, donde hay hectáreas suficientes, donde, como bien decíais, donde vamos a convivir con las placas solares y donde hacemos una granja energéticamente muy sostenible. Apostar en este caso, que estos proyectos siempre llevan a lo que estamos buscando, pues a la sostenibilidad de unas personas que se queden en el municipio y que puedan desarrollar aquí un trabajo como lo pueden desarrollar en otro lado y bueno, y poder hacer con el tiempo pues un mantenimiento del pueblo pues digno. Bueno, y esto es uno de los proyectos que obviamente pues encaja pues sí o sí. Creo que es un ejemplo de cara a la forma, ¿no? De un mensaje que hay que enviar siempre a la gente joven, de cómo se trata aquí a los animales, cómo se les mima, la calidad de vida que tienen, el bienestar, como he dicho anteriormente, ¿no? Es una inversión muy importante. Se van a producir aproximadamente 120.000 cerditos aquí, en esta granja. Y bueno, decir que se van a crear 15 puestos de trabajo, que de forma indirecta sean muchísimos más. Pues aquí hablamos de más de 7 millones de euros. Eso solo sería en el inmovilizado, o sea, lo que sería en los edificios, que después cuando le pones lo que son los animales, el pienso y el día a día, pues hablamos de otro millón y medio, 2 millones más. Nosotros en este caso en el municipio tenemos el despliegue hecho por MásMóvil y en Bou, el despliegue de toda fibra por el municipio y sí que están ahora en este caso pues en negociaciones de conexiones, creo pensar que es con Telefónica, a ver si creo que esto no se dilate mucho en el tiempo y contantes conecten para poder tener aquí pues en este caso y sobre todo en estas instalaciones con un servicio ya de fibra óptica en condiciones.